Diosa, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí estamos en la familia cubana. ¿Cómo te sientes de estar en los Estados Unidos? Feliz, muy feliz, de verdad. ¿Viniste con tu esposo, con tu hija? Vine con mi esposo, vine con mi niña, vine con todos mis retoñitos. ¿Qué crees que le espere a la diosa aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué buscas en estos nuevos proyectos que, bueno, arriesgas dejar la isla? Yo no sé lo que me espera, yo no conozco el futuro. Yo conozco lo que yo voy a trabajar, lo que yo voy a esforzarme para lograr mi sueño, eso es lo que conozco yo. Muchas personas se preguntan si la diosa va a seguir siendo polémica en los Estados Unidos. La diosa es polémica, la diosa no es una diosa de la iglesia, pero vamos a bajarle dos rayitas porque necesito concentrarme en mi carrera. ¿Se ha contactado contigo algunos colegas? ¿Ya tienes alguna colaboración en camino? Bueno, yo... Te vimos hablando con el Chacal. Por ejemplo, sí, precisamente el Chacal, el Misha, Dairán, perdón, que hoy se estrenó el tema con Dairán. Fueron exponentes que desde Cuba ya hicimos estas colaboraciones y las cuales pretendo defender ahora con ellos en escena, si Dios me permite. Muchos preguntan si se muda la diosa para los Estados Unidos, ¿será algo temporal? No, se muda la diosa para Estados Unidos. ¿Cómo dejaste Cuba? En candela. Diosa, te pregunto, porque aquí estamos en vivo, ¿dónde está tu niño? Si vino contigo. Mi niño vino ayer a Estados Unidos. Sin mi niño y mi niña, yo no voy a ningún lado. Ustedes saben, yo soy mamá de las grandes. ¿Tienes fechas ya confirmadas? ¿La comunidad de Miami, en general los Estados Unidos, te pueden esperar pronto en vivo, verte ya en un concierto? Primeramente tengo que pedir un permiso de trabajo porque quiero hacer las cosas correctamente y de paso, en ese tiempo que me dan mi permiso de trabajo, preparar mi espectáculo, ya que tengo que empezar a buscar músicos y ensayar, preparar mi concierto, y eso me va a tomar tiempo. Justo lo hablaba con Rey, como familia, ¿tomaron esta decisión hace tiempo o fue algo que se les dio la oportunidad y rápido dijeron vamos a hacerlo? Esta decisión yo la tomé hace mucho tiempo, yo en Cuba no tenía absolutamente nada. ¿Sufriste mucho la censura? ¿Te viste obligada a salir de la isla para crecer tu carrera? Obligatoriamente, sí. Si no, yo no tenía carrera en Cuba. ¿Qué mensaje para esa niña, no? Ahora poder tener un mejor futuro. Ella, realmente una de las cosas, aparte de mi carrera, más que me llenan de alegría, es que Rachel va a tener un mejor futuro. Y Axel, me preocupaba también, ya tiene 14 años. Y me preocupaba cómo iba a hacer su vida en Cuba. Porque es un niño que además es europeo y yo creo que lo estaba restringiendo mucho en Cuba en cuanto a sus posibilidades de vida. Y esto es lo que me tiene feliz, que mis dos hijos están en un país de libertad. Bueno, en general los cubanos y esa familia cubana del mundo te sigue por años. ¿Algo que le quieras decir ahora desde los Estados Unidos? ¿La familia? La familia cubana del mundo. Es decir, todos esos cubanos que te siguen, ahora que estás en los Estados Unidos, ¿qué mensaje le envías? Quiero decirles que les deseo todas las bendiciones de este mundo, que deseo de todo corazón que una vez en la vida dejemos de tener familias separadas, familias rotas, que es lo que más deseo verdaderamente que le pase a los cubanos, a cada uno de los cubanos, que dejen de llorar en los aeropuertos, que podamos verdaderamente estar juntos una vez y por todas y todos saben cuál es el motivo. Muchas gracias a Dios y muchas bendiciones. Gracias.